Sevilla se ha movilizado esta mañana porque han tocado algo sagrado, los veladores de la campana. A partir del 1 de enero, este entorno gastronómico se verá afectado por la decisión municipal de eliminar todos los veladores de la zona, por lo que la ciudadanía ha hablado alto y claro. Decenas de sevillanos se han acercado a las puertas de la confitería La Campana para protestar contra una medida que podría acabar con un negocio centenario. Pero no tomen estas medidas tan drásticas de dejar La Campana en un sitio emblemático sin un solo velador. Aparte, recientemente hemos hecho un sacrificio importante porque nuestro velador de confitería, que está aquí detrás en el restaurante de la Reja, lo hemos trasladado a Santi Ponce con un sacrificio económico, con un riesgo importante. Y si ahora nos quitan los veladores de golpe y porrazo, pues supone una pérdida de facturación de en torno del 60-70%. Eso casi nos llevaría, casi seguro, abocados al cierre del negocio. Un negocio que lleva abierto 130 y pico años. La protesta encabezada por el gremio de los hosteleros viene a reclamar un periodo de diálogo para no acabar de raíz con las terrazas, ya que están en juego 6.000 puestos de trabajo, según su presidente Pablo Arenas. La propuesta del ayuntamiento es meternos todos en un mismo saco, barrer la calle de terrazas, y entendemos que tendríamos que habernos sentado previamente la parte del ayuntamiento y la asociación de hostelería para consensuar un poquito esos criterios, cosa que no hicieron y que estamos a tiempo de hacer todavía, evidentemente. Arenas ha culpado directamente al consistorio de la ausencia de diálogo que ha existido en todas las reuniones que ha celebrado la Comisión de Veladores, pero junto a los propietarios de la confitería han alertado, no se quedarán de brazos cruzados. Principalmente supone que en el momento, en el preciso instante de que no se monten los veladores, irían 5 personas e irían automáticamente a la calle. Principalmente porque no hay espacio dentro para trabajar. O sea, la parte de la barra tiene una dotación de personal y la terraza tiene otra. Quiere decir que los dos turnos de dos camareros que hay diariamente, más la persona que le suministra las comandas, esas 5 personas estarían abocadas al despido. La protesta ha sido apoyada además por miembros de la directiva de Cruzcampo y por la Asociación de Comerciantes.